Fraga en Éxitos. Con Carlos Fraga. Circuito Éxitos. Muy, muy, muy feliz noche, tengan todos ustedes bienvenidos a Fraga en Éxitos. Un placer enorme poderlos atender el día de hoy, iniciando una nueva semana y esperando que esta semana sea de mucho provecho para todos ustedes. Amigos, un placer enorme. Recuerden que hoy tenemos un Pero un requete te temazo. Vamos a hablar de Está oscuro, hay vidrios en el suelo y yo estoy descalzo. Imagínense la imagen, estoy descalzo, está oscuro y hay vidrios en el suelo. ¿Qué voy a hacer? De eso vamos a hablar el día de hoy. Bien, les recuerdo que Víctor González está en el control técnico, que la producción la lleva hoy el señor Gabriel Planas, la edición y el montaje lo lleva el señor Ismael Medina y en la gerencia se encuentra Yohara Paredes. Todos muy contentos de llevarles a ustedes. Y recordándoles que todo el contenido de esta radio usted lo puede encontrar en MundoVR.com y en nuestras cuentas de Twitter, Instagram y threads, arroba mundowrweb. Les recuerdo mis redes sociales, arroba fraca Carlos en Instagram, Twitter y Threads. Les recuerdo además eh, que tengo un canal de YouTube que es una delicia porque hay más de 400 y pico totototote de videos llenos con todos los formatos, de todas las formas. Bueno, no saben todo lo que se va a encontrar allí. Y, y todos los temas, por supuesto. Y lo único que yo les pido es que se suscriban. Y suscribirse, darle un botón. No tiene que llenar nada, no tiene que le va a pedir nada. Ya, dale un botón y va a decir, suscrito. Ya, eso es todo. Así que suscríbanse, por favor, en Carlos Fraga Oficial en YouTube. Luego tengo otro Carlos Fraga Oficial que está en TikTok. Y tengo un Spotify con el usuario Carlos Fraga. Dicho todo esto, vamos a arrancar el tema de hoy. Está oscuro, hay vidrios en el suelo y estoy descalzo. Ok. Bien, primero que todo, déjame dar crédito. Esta frase se la oí por primera vez a una gran amiga que yo nombro frecuentemente porque la quiero mucho y ella es muy, muy ocurrente y muy. y tiene, tiene mucho verbo y maneja el verbo maravillosamente bien. Ella es Mariana Reyes, así que gracias Mariana por, esta, por estas palabras. Porque esta frase se la escucha a ella. ¿no? no necesariamente lo que yo voy a decir del concepto, pero la frase como tal se la encontré a ella. Esto es una frase que define muy bien el hecho de. Epa, 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 epa. No me puedo estar moviendo. No puedo estar corriendo. No puedo ir al ritmo que tú quieres. No puedo estar absolutamente a tu vera. No puedo. ¿Por qué? Porque estoy descalzo, hay vidrios en el suelo y está oscuro. Por lo tanto, cualquier movimiento que yo haga, sin duda alguna, es peligroso para mí. Ahora, para que tú llegues a conformar una idea clara de resguardo, que es esta, una idea clara de resguardo, tú tienes que tener una complicidad contigo y una relación contigo absolutamente clara en torno a yo soy, mi vida soy yo. Todo el despliegue hacia afuera está muy bien, pero mi vida soy yo. Y si no la cuido yo, no la va a cuidar nadie. Por lo tanto, yo sé que tú quieres tal cosa, yo sé que te urge tal cosa, yo sé que es importante para ti tal cosa, pero yo te recuerdo que en este instante, en este aquí y ahora, está oscuro, hay vidrios en el suelo y yo estoy descalzo. Por lo tanto, si yo me muevo demasiado brusco, si yo pego una carrera, si yo hago algo, corro el riesgo de herirme los pies, corro el riesgo de hacerme daño. Y no creo que nada valga el precio de yo hacerme daño. Por lo tanto, esto es un grito de cuidado y esto es un grito de conciencia absoluta en mí, en todo lo que yo significo. Esto también tú lo puedes aplicar con una, por ejemplo, tu ex, con quien todavía no está totalmente arreglada la situación. Porque nosotros tendemos, como nosotros tenemos mucho miedo a perder y somos muy apegados. Nosotros tendemos a, entre comillas, arreglar las cosas, pero dejar como cosas desarregladas. Eso es, bueno, eso es una de mis tareas fijas en consulta, revisar eso. Porque nosotros dejamos como unos cabos sueltos, como unos cabitos sueltos. Porque, claro, hay la idea de que si yo termino de arreglar esto y poner en orden todo esto, voy a perder a la persona. Entonces, vamos dejando cabitos sueltos. En esos cabitos sueltos es cuando surgen, ay vale, quiero verte, me encantaría verte, soñé contigo anoche, este, me encantaría que termináramos de hablar, nosotros nunca terminamos de hablar todo lo que, lo que nos provocaría hablar, y yo sé que te pasa lo mismo que a mí. Bueno, eso es un discursazo. Son un discursazo para que te diga: Ay, verdad, me pasa lo mismo que a mí. Sí, vale, a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo sueño contigo. Yo, yo te tengo presente en mi vida permanentemente. Y está bien, nosotros, la relación terminó y no vamos a volver. Está bien, pero me gustaría que nos fuéramos de otra manera. Tenemos dos muchachos. Y arrancamos un, ¿ah? un discursazo. Un discursazo donde a mí lo que me interesa es verte. Para ver si te termino de herir. Y en la medida en que te hiero yo te cuido y en la medida en que te cuido yo estoy contigo ese es un poco el discurso es decir, son esas mañanas o esas tardes o esas noches como de despechito de recuerdito de nostalgita que no es amor ay ahí es donde viene la confusión nostalgia no es amor nostalgia es un recuerdo bonito de alguien chévere pero no tiene que ver con amor amor vivencial amor de instalado amor con posibilidad no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con una cuestión absolutamente mucho más efímera. Entonces yo te digo ese discurso, anda, vale, vamos, vamos a vernos, vamos a vernos. Yo estoy solito en casa, ¿por qué no te pasas por aquí? O tú estás solito en casa, ¿por qué de repente no te vienes? O pides un taxi, pides un taxi, y yo te lo pago aquí, y te vienes y conversamos, yo tengo aquí unas cositas para que comamos y bebamos, chévere. Entonces, ahí es donde hay que revisar. Espérate un momento, ¿cómo estoy yo? Yo tengo ganas, yo tengo ganas, porque te digo, a nosotros nos encanta dejar cabos sueltos para ir entonces a cerrar esos cabos que mentira, lo vamos a cerrar a puntepalo. Entonces, en ese momento es cuando uno se revisa y dice, mira, me encantaría hablar contigo, me encantaría hablar contigo. De verdad que es una cosa que, que bueno, que me encantaría, porque uno tiene el morbo, porque una cantidad de cosas. Pero en este momento de mi vida... En este momento de mi vida, todo está oscuro, hay vidrios en el suelo y yo ando descalzo. ¿Cómo te va a decir? ¿Qué, qué, qué quisiste decir? Eh, eh, no me quise decir nada, te lo estoy diciendo todo. Está oscuro, hay vidrios en el suelo y yo estoy descalzo. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda pasar entre tú y yo es para mí algo que me puede herir. Punto. Bueno, entonces quiere decir que te gusto. Bueno, posiblemente me, me sigue gustando, ¿sí? ¿Por qué no? Ahora no te quiero para mi vida. No te quiero en mi vida. Para nada. Y sí me sigue gustando. Porque esa es la otra. Nosotros creemos que cuando nosotros terminamos una relación o terminamos con un ser, ese ser queda totalmente sepultado. No, 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 para nada. Hay cosas con las que te queda. Cosas que te gustarían, cosas que te. Bueno, posiblemente en algunas personas pase, pase eso por circunstancia, pero normalmente queda, oye, sí, hay cosas maravillosas que yo recuerdo con ese ser y no pasa nada con eso. Pero yo no lo quiero, no quiero ese ser en mi vida. No lo quiero. Punto. Me hace daño, me hiere, me perturba, me genera una cantidad de sentimientos encontrados. No lo quiero. Quiero un poquito de paz. Y aquí también vamos a hablar de la paz. Porque básicamente... Salir de tu zona de paz, de paz, que tiene que ver tu zona de resguardo, que tiene que ver con tu zona de tranquilidad, que tiene que ver con tu zona de amor, que tiene que ver con tu zona de, de sentirte bien contigo, también tiene que ver con que poner pasos afuera ahora es sentirte así. Imagínate tú la vulnerabilidad, tema del que voy a hablar pronto. La vulnerabilidad, que no es mala, la vulnerabilidad es humana. Ahora, el que la vulnerabilidad la lleves a grado 100 y la tires al lado de la, de la impericia y la tires al lado de el, la exposición indebida es otra cosa muy distinta. Porque cuando mañana tú te quedes totalmente herido por herida o herido por este ser, cuando mañana tú te quedes en pedazos y en escombro, producto de una noche que a lo mejor fue o un día que fue extraordinario con esa persona, pero que al final no hubo nada y que esa persona repitió sus mismos esquemas de absolutamente no me importas, de no te respeto y de no te quiero, aquí entonces es cuando te ves los pies y los pies están todos heridos porque había vidrios en el piso y porque la noche estaba oscura, no los, no los podías ver los vidrios y te heriste. Pero lo que se hirió de ti fue tu impericia tu reactividad, tu pensar que si te están llamando te la puedes perder entonces cómo te la vas a perder no para allá voy porque la vida es una sola y el cuerpo el cuerpo necesita y el cuerpo lo sabe y toda esa cantidad de, de necesidades son necesidades y esa cantidad de necesidades lo que te llevan es a tirarte por un barranco enorme donde te destrozas no el corazón nada más te destrozas la vida en base a un ser que tú sabes que tú sabes que no tiene nada que buscar en tu vida que si dejó, dejó cositas, déjalas tranquila. Ponlas como un bibeló, hazle una repisa y ponlas como un bibeló. Pero no vayas a volver, no vayas a volver a caer en esto. Porque eso es el problema. El problema de la gente es sola. No es meramente sola porque no tenga a nadie. Es sola porque no tiene a nadie significativamente. Entonces, todo este tipo de tentaciones, perdón, tentaciones que pueden venir de un chat, tentaciones que pueden venir de una plataforma de, de, de ligue, que yo no tengo nada contra eso, por Dios, no tengo absolutamente nada contra, contra la gente, los amores por internet. Lo que tengo es la impericia para poderlos manejar. Porque tú tienes que manejarlo. Tú no te puedes olvidar que ese ser es un desconocido. Tú no te puedes olvidar que ese ser que está atrás es un ser que nunca te va a decir el 100% de verdad, porque no es el medio adecuado para decirlo. Tú no, tú no puedes dejar de pensar nunca que eso tienes que ir poco a poco y tienes que ir abriendo puertas a ver hasta dónde llegas. Y sí, hay posibilidades que detrás de esos chats haya gente estupenda, como lo puedes, como lo puedes ser tú. Gente honesta, gente, gente medianamente sabes, abierta y con ganas de hacer una relación y de hacer una cosa bonita, eso es verdad pero también está el enfermo pero como diría mi abuela que juega a garrote ahí hay el enfermo pero duro el enfermo y las enfermas, yo no estoy hablando de, esto no es un problema de sexo esto es un problema de, de de cómo está el mundo de cómo está la gente, entonces típico que se dan estas cosas absolutamente seductoras Seductoras donde tú tienes inmediatamente que volver a tu espacio de paz. Espérate un minuto. ¿Que me que quiera ir? Sí. ¿Que me gustes tú? Sí. ¿Que me encantaría darme un gustico? Sí. ¿Que me encantaría arreglar cosas? Sí. Pero no. No. Son las nueve de la noche. Es domingo. Estoy conmigo. No estoy totalmente sanado. Tengo varias heridas por ahí supurando. Eh, no, 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 no. Está lloviendo, perdón, está lloviendo, no te oscuro, o a lo mejor está lloviendo también, pero está oscuro, hay vidrio en el piso y, te, y estoy descalzo. Eso se llama preservación. Me voy a preservar. Y no me voy a preservar de ti, me voy a preservar de cualquier cosa que me saque de mi núcleo de paz y que me ponga en un riesgo. Y usted dirá, Carlos, pero la vida es un riesgo. Sí. La vida es un riesgo siempre y cuando yo no pueda decidir. Pero mientras yo pueda decidir, hay cosas que puedo decidir por preservarme yo. Hay otras donde tengo que arriesgar cosas. Y yo tengo entonces que ponderar, medir, evaluar cuáles son aquellas que puedo empezar a arriesgar. Continuamos, mis queridos amigos, Fraga en éxitos. Hoy hablando de un gran tema y recordándoles que voy a estar en Miami. Oigan bien, Miami. Y en Miami voy a estar nada más y nada menos que en el Eurobuilding de Miami, muy cerca del aeropuerto. Ahí voy a estar el 11, sábado 11 de mayo. Sábado 11, hay que comprar las entradas ya, porque es para 100 personas, ni pa para ninguna más. En el salón del Hotel Eurobuilding, mayo 11, a mar en tiempos de cambio. De ahí me voy para Canadá a hacer la gira. Por lo tanto, voy a volver a abrir la gira. Ahí en Miami. Así que tienen que tener las entradas ya. Entonces, para estar las entradas está, oigan bien, B B de Bueno, B de Bueno, BB Music, M U S I K. Music con K punto com. Ahí están todas las entradas, no solo para Miami, sino también para Canadá. Los espero eh, sábado 11 de mayo en Miami. Bien, Eurobuilding. Continuamos. Hoy hablando de está oscuro, hay vidrios en el suelo y estoy descalzo. Eso es para todo. Eso es todo. Para todo. Un trabajo. Un trabajo. Oye, tal trabajo, se aparece, una nueva oferta. Ok. Porque además, esto no es una negativa. Cuando yo te respondo a ti que me estás ofreciendo un cargo, un cargo, un trabajo, una cosa, yo lo que hago es revisarme a mí. Y revisarme a mí puede ser que en este momento de mi vida, hoy lunes, yo pueda, yo podría estar con los pies descalzos, podría estar frente a vidrios alrededor mío y en una oscuridad. Y eso soy yo conmigo, lo que me impide generar o hacer cosas. Entonces ahí empieza la gente a, a empujarlo a uno. Pero te lo vas a perder, pero la vida es muy corta. Pero, ¿cómo es posible que te lo pierdas si te lo están poniendo en bandeja de plata? Pero tú tienes que ser una persona arriesgada, con, ¿cómo es que dicen? Con sueños, con niveles de aspiración para una cantidad de cosas que son. Bla, bla, bla. Primero tiene que haber una constancia de mí. Y hay momentos donde uno dice: No, no, no es lo que yo quiero. Está chévere la oferta, gracias. Está bella la oferta, pero no es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero, por lo tanto, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y cuando me preguntan, ¿y por qué no lo voy a hacer? Porque está oscuro, hay vidrios en el piso y yo estoy descalzo. Me puedo herir. Cuando yo hago algo en contra de mí, yo estoy en el riesgo, en un gran porcentaje, de herirme. Porque ya de por sí estoy contraviniendo lo que yo siento. Por eso tiene que haber un contacto con uno. Y de, de esto se trata mantener el despierto de uno. Despierto. Cuando uno anda totalmente caído de la mata. Cuando uno anda absolutamente como pero dormido. Cuando uno anda, tú sabes, que no, uno no conecta con uno. Bueno, uno es presa de cualquier cosa. De cualquier cosa. Y eso es una filosofía hasta de los carteristas. Los carteristas te dicen: No, nosotros entramos al metro de cualquier país en hora pico y nos llevamos seis, ocho carteras. Entonces tú dices: Pero, ¿cómo es posible que la gente no cuide las carteras? No, no, que la gente está, no está conectada. En ese momento la gente se descuida. Cuando ya está montada en el vagón, ya la gente se descuida. Ya la gente dice: Bueno, ya estoy en el vagón, pues ya yo estoy seguro, ya, estoy, ya yo voy a llegar a mi destino. Y es ahí cuando es perfecto hacer el trabajo. Dicen los carteristas, es decir, que hay una parte tuya que cuando está en seguridad se desconecta de ti. Y eso es lo que hay que evitar. Por eso hay que tener siempre al despierto prendido, encendido. Buda es una palabra sánscrita que traduce al castellano el despierto. Entonces, ¿qué se separa Buda de ti y de mí? Que Buda estaba despierto y nosotros no estamos despiertos. Y eso hay que activarlo. Quiero estar despierto. Quiero estar despierto para saber todo lo que transita dentro de mí. Quiero estar despierto para saber cómo se van generando las cosas. Quiero saber qué, va, qué voy sintiendo en torno a esto. Porque además voy a estar protegido por, mi por mis mayores guerreros, que son mis propios instintos y que son mis propias, mis propias eh, digámoslo así, mi, mis propios impulsos. Son mis propios guerreros. ¿Cuánta gente se ha salvado en un momento que le invitan a una cosa maravillosa y de repente el estómago le hace uh, ¡se le voltea? Como diciendo: espérate, no le puedes decir que sí a esto. ¡Wow! Pero te estoy invitando a Las Vegas, a tal y qué sé yo, a la. A... No, 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 pero eh, estoy descalzo. Hay vidrio. Esto está oscuro. Y es a partir de esto cuando la persona, de repente, una persona medianamente consciente dice. No, mira, no. no, 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 gracias, gracias, lo que me estás ofreciendo sé que es oro, pero no, no va, y no va porque, porque es que no, no me pasa, es que siento que no va, no sé, no, te, no tengo cuerpo, hay gente que te dice, es que no tengo cuerpo para eso, bueno, es eso, precisamente, estoy descalzo, hay vidrios en el suelo, está oscuro, así que no me pidas que haga eso porque es que, es que, eso, es que eso no tengo cuerpo para ello, cuando se, cuando no se tiene cuerpo, no se tiene, no se tiene el tramado para ello, no se tiene, no se tiene la la, la, la ¿cómo te digo? El, con, el contenedor de todo eso está en una indisposición. Y eso hay que aprenderlo. Tú te tienes que guiar siempre por ti, porque dentro de ti está todo. Dentro de ti está absolutamente todo. Yo me acuerdo una vez, le he hecho este cuento porque lo he echado otras veces. Pero me parece que es un cuento muy bueno para saber lo que es el despierto, de lo que es el dormido, de lo que cuando estamos en, en entusiasmo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno le hacen ofrecimientos. Porque cuando uno se, le hacen ofrecimientos, uno de repente entra en una cosa muy, muy ilus, ilusoria y muy compulsivamente ilusoria, donde hay una cuestión muy, muy, muy de afuera que te, que te roba, te rapta. Y entonces te pierdes a ti mismo. Fíjense ustedes, como saben yo siempre he tenido productos hasta los CD pero antes de los CD eran cassettes y entonces cuando estábamos en la transición de CD y de cassette llaman a uno, a mi socio a mi socio en esto de los productos que hoy en día es mi gran amigo y le dicen, mira este, ven a la oficina en el edificio tal que hay una negociación para ti hay una propuesta que creo que puede ser muy interesante de todo lo que son los productos de Fraga bueno y se va te estoy hablando que esto puede ser año 1998, hace 26 años. Todas mis cosas tienen una edad enorme. Entonces, va este muchacho, va, este amigo mío va a la reunión y se encuentra con alguien que de, de entrada le dice, mira, yo voy a querer 10.000 cassettes, y ya los cassettes están pasando, y quiero 25.000. Oh, o no, era, era, no, eran cinco mil, y formaban 25 mil porque eran 5. 25 mil CD para empezar, 5 de cada título y 10.000 mil cassettes. Te podrás imaginar que para uno que vendía en los eventos y vendía en esto, esto era una venta, pero enorme. Y por supuesto, te ponen los ojos como unas para-paras, porque tú dices, pero bueno, aquí voy a arreglar mi presupuesto. El amigo mío, en un gesto de, que yo después se lo aplaudí profundamente, le dijo al hombre, oye, qué buena tu propuesta, me gusta mucho, pero yo tengo que consultarla con mi socio. Déjame consultarla con mi socio y te estoy llamando. Y de pronto, mi socio llega a la oficina y me, nos sentamos y me dice, mira, él quiere esto, 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 esto. esto. Pero te voy a decir alguna cosa. Te voy a decir algo. En ningún momento ese hombre lo estuve observando siempre y en ningún momento ese hombre se le dejó de dilatar la pupila. Tenía la pupila totalmente dilatada. Y yo no sé qué significa eso, pero para mí fue muy extraño, porque en todo momento ese hombre tenía la pupila dilatada. Eso puede ser por muchas causas, pero sobre todo hay una causa de persuasión muy particular. Y yo le dije, le hice una, le hice una, una propuesta a mi socio en ese momento muy clara. Le digo, ¿qué sientes tú? Tú eres una persona perceptiva, tú eres una persona consciente, tú eres una persona en la cual yo confío. ¿Qué sientes tú para venderle esa cantidad de material a ese señor? Y él me contestó: yo no se la vendería. Yo no se la vendería. Y le dije, pues, si tú no quieres venderla, no se vende. Punto. No se vende ya. Bueno, resulta que empezamos las averiguaciones para, 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 una cosa un poco morbosa, pero vamos a averiguar quién es la persona. Bueno, esta persona lo que hacía era que te compraba estas cantidades enormes y te daba factura. Y con esa factura agarraba, quemaba todo eso. CD eh, replicaba todos esos cassettes y los montaba en todo el país, Colombia y las islas del Caribe. Y cuando, le, y cuando lo iban a agarrar o alguien lo iba a atrapar, hay que... Mira, ahí están las facturas. Eso era el negocio del hombre. Entonces, lo que quiero decir con esto, es eh, cuando usted tiene el despierto, realmente despierto, cuando usted te, está amparado por su despierto. Usted se puede salvar de muchísimas cosas. De muchísimas cosas. Y una de las frases importantes es eso. Espérate un minuto. Lo que me estás proponiendo me encantaría. Eso, eso me, me parece maravilloso, pero epa, en este momento estoy descalzo. En este momento está oscuro y en este momento hay vidrios en el suelo. Es decir, que ni siquiera tengo la oportunidad de ir a buscar unas chancletas, o ir a buscar unas sandalias, o ir a buscar unos zapatos, porque hay vidrios en el piso. Me puedo lastimar. Y yo no me voy a lastimar. No quiero lastimarme. Entonces, este es un grito de cuidado. Esto es un grito del despierto. Esto es un grito del presente. Esto es un grito de la no. El no dejarte seducir por cuestiones que tarde o temprano te van a hacer daño. Te van a dañar. Entonces, es una imagen. Por eso lo, lo, lo pongo así. Porque eso se convierte en una imagen que si la anclamos dentro de nosotros, va a ser una imagen que nos va a cuidar. Hay vidrios, está oscuro y definitivamente yo yo estoy descalzo y no me voy a lastimar. No me voy a lastimar, lo siento mucho. Eso es. Eso es absolutamente un grito de cuidado, un grito de amor por mí, un grito de posibilidad, un grito que verdaderamente logra que nosotros tengamos conciencia de lo que somos. ¿Usted lo piensa? Yo voy a la pausa, enseguida regresamos con más. Continuamos, mis queridos amigos, Fraga en éxito. Soy hablando de... Eh, recuerden que está oscuro, hay vidrios en el suelo y estoy descalzo. Señores, la autopreservación es uno de los fundamentos del amor. Si yo no me cuido, no me va a cuidar nadie. Por eso el cuidado es un grado mayor del amor. Yo cuando yo estoy en amor y estoy conectado al amor por mí, yo puedo dejar de comer una cosa que me encanta. Pero en ese momento está oscuro, tengo los pies, tengo los pies descalzos y hay vidrios en el suelo. Y el vidrio en el suelo es eso que me voy a comer, que yo sé que me va a caer mal, que yo sé que me va a hacer daño, que yo sé que me va a engordar, que yo sé que no me va a nutrir. Eso es un acto de amor. No estoy hablando de que comamos de una manera sana, que eso es un tema y es importante. No, no, estoy hablando de esa, esas tentaciones que pueden estar apareciendo permanentemente y que solo te va a salvar de ellas. Un anclaje es realmente un espacio, un espacio sano tuyo. Sano. Y el espacio sano tuyo es un espacio de preservación contigo. Un espacio donde no te permitas de algo, abusar, donde no te permitas pasarte de la raya porque te pasas de la raya, te vas a cortar, evidentemente. Así que el llamado de este programa es al cuidado. El llamado de este programa es a estar claro de lo que se trata, a estar alerta, y no alerta no es estar paranoico, alerta es estar en paz pero despierto. En paz pero despierto. La gente confunde la paz con una cosa de echarse a dormir. No, 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 aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de la paz pero despierto. La paz pero despierto. Cero tentaciones locas que yo sé. Yo me conozco además. Cada uno de ustedes se conoce medianamente. ¿Y sabe hasta dónde puede llegar con esto? Con, con esa propuesta que te lanza la vida. Y ante esa propuesta que te lanza la vida, tú tienes que oír a tu cuerpo. ¿Qué quiere tu cuerpo? ¿Qué quiere tu ser? Tu cuerpo no es una cosa ajena a ti. Tu cuerpo es una cosa que está absolutamente consustanciada contigo. Por eso cuerpo, mente y alma son cosas que están absolutamente consustanciadas. No te pierdas en, esa, en esas tonterías. ¿Ok? Vamos a ver qué nos preguntan por aquí. A ver, el también de hostilidad está llegando porque es imposible en la actualidad en ponernos de acuerdo no sé de qué, a qué te refieres ah, aquí está perdón perdón aquí está, aquí está aquí está aquí está tengo una esposa que no contempla la evolución mental y personal lo he hablado y a ella no le interesa el tema de hostilidad está llegando porque es imposible en la actualidad ponernos de acuerdo. Bueno, siempre revisa, amigo mío, revisa el querer tener la razón y sácala del contacto con tu señora. Porque si te vuelves una persona que quiere tener la razón, tú lo que estás haciendo es utilizando mecanismos de influencia hacia ella para ver cómo te sales con la tuya. Eso no lo estás haciendo por mal, pero lo estás haciendo. Tienes que tener cuidado con eso. Es una trampa que uno tiene que revisar permanentemente, ¿ok? Estimado, cuando dices, es un tema en la consulta, ¿das o no consulta actualmente? No estoy dando consultas actualmente, pero es un tema de la consulta, 35 años, estuve. Eh, ok, entonces, todo esto hay que verlo. A ver. Ok, a ver, que aquí hay varias preguntas. Todo esto hay que verlo desde siempre desde el cuidador que tenemos dentro, desde ese ámbito de cuidado y de no tener la razón, no de buscar tener la razón, porque cuando ten buscamos tener la razón salimos, salimos a cazar, cuando buscamos tener la razón salimos a ver a quién nos llevamos por delante, salimos a ver a quién reclutamos. Y la vida no se trata de eso, ni el amor se trata de eso. El amor se trata de una cosa que confluya. Y que fluya viablemente, que sea buena vía para ti, buena vía para mí, que de alguna manera podamos respirar en esas vías aun cuando los contenidos sean distintos y las formas de verlos sean distintos. Pero a pesar de eso, hay una cosa que fluye y que puede hacer que los dos seres crezcan en relación. Y para eso hay que tener mucha conciencia de que yo soy un ser que me cuido, independientemente del amor que tengo por ti. Y si sí, vamos a tomar riesgo, ey, Vamos a tomar riesgo cuando yo sienta que se puede tomar riesgo dentro de un nivel de cuidado. Y chévere que tomemos riesgo y nos riamos después de del riesgo y tal, qué sé yo. Pero mientras yo pueda cuidarme de no cortarme, me voy a cuidar de no cortarme. Eso es sumamente importante. Porque cortarte tiene que ver con esa posibilidad de estar siempre en el riesgo permanente de cosas que tú sabes que te van a hacer daño. Y eso en el amor es. Muy, pero muy sensible. Eso es muy sensible en el amor. ¿Cuántas personas? Ya la pareja se fue con otra, con otra, ya la pareja está con otra persona. Tienen unos muchachos, tienen un hogar, tienen un matrimonio, entonces sale la otra a jurungar. A jurungar, hola. Y qué es de tu vida. Te vi el otro día por allá por no sé dónde. ¿Sabes? Y espérate. Estás descalza. Ay, chiquita, estás descalza, hay vidrio. ¿Qué haces tú ahí metida? ¿Para qué te vas a hacer eso? No, pero es que a veces uno le entra como un, unas ganas de vengarse. Mi amor, la telenovela se acabó. La telenovela, como tú la ves, se acabó. Llegó al capítulo final, presentado por. Ya, sal de esa telenovela. Arranca una historia más de, más de las plataformas contemporáneas. Búscate una historia mucho más eh, actual, mucho más rápida, mucho más legítima de ti. Pero deja esas cosas que son absolutamente anticuadas y fuera de lugar. No te metas en esos caminos. No le busques, no busques el peligro porque estás descalza. O descalzo. Porque definitivamente en cualquier momento te vas a lesionar porque está además en plena oscuridad. Los vidrios están a la vuelta de la esquina. Así que cuidado con todo eso. Hay que tener cuidado en la vida. Cuidado. Y cuidado no es que te amarres. Cuidado es que tengas... Que tenga un tema que voy a hablar esta semana. Lo tengo ya en el calendario. Que tengas un poquito de astucia. Esa palabra a la gente le da miedo. Eso es un atributo humano. La astucia, hacía algo que desarrollar en la vida es astucia. Y la astucia tiene que ver con la capacidad de mirar, de ponderar, de saber, de, de evaluar para ver dónde me voy a meter, por, por qué caminos voy a transitar para evitar dañarme o que me dañen. Eso es un acto de amor contigo y con el mundo. Ah, no, pero le tenemos miedo a los astutos, pues. Le tenemos miedo a la gente astuta porque todavía, no, fulanito, no, Diana, Diana es muy astuta. No, 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 a mí no me gusta ella porque ella es muy astuta, pero ¿qué tiene de malo que sea astuta? Eso es como tú dieras, no, yo no trato con con Benjamín porque Benjamín es muy inteligente y qué tiene que ver y qué tiene de malo que sea inteligente. Aprende esa inteligencia. No, pero es que se sale con la suya. Ah, bueno, si él se sale con la suya, ahí tú tienes que ver entonces que lo que tú quieres es ganar, lo que tú quieres es tú salirte con la tuya. ¿De qué se trata? ¿Lo que tú estás buscando? Eso hay que verlo y eso es parte de la astucia humana. La astucia es un, es un elemento fundamental que hay que, así como el ocio, en esta cultura hay que rescatar el ocio, porque en el ocio el ocio es una fuente de creatividad, así en esta cultura hay que rescatar la astucia. Porque la astucia tiene que ver con precisamente ponderar, escrutar y ver hasta qué punto yo puedo pasar por ese pasillo y no cortarme estando descalzo, con poca luz y vidrio en el suelo. Entonces la astucia está en, oye, ¿qué tal si paso, si voy pasando, qué sé yo, un cepillo, voy arrimando los vidrios y voy pasando suavecito? Claro, y eso es astucia. Ah, no, pero nos encanta salir, pero como una manada, vamos con todo, me llevo todo porque el amor... Lo no, 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 no. El, ni al amor no tiene nada que, ver, nada que ver con eso. No inventes que por ahí no va el amor. Ahí va una cosa compulsiva, una cosa insegura, una cosa absolutamente loca. Bueno, y va a terminar en el otro lado del pasillo, pero para el hospital. ¿Para el hospital? Entonces, ey. Cuidado. Cuidado. Ahí me decía hace, hace poco una señora me decía que además el marido en tres oportunidades en 20 años le ha montado unas, pero no, le ha montado parejas con casas, con, con, con todo mantenido por el marido. Entonces él dice: No, esta tercera vez fue muy terrible, por dónde por, por Me echa el cuento y me dice además. Carlos, pero tengo un problema que yo siento que yo no he olvidado. Y si no se olvida, no se perdona. Y yo siento que yo le he fallado a él porque no lo he perdonado. Porque, sin embargo, cada vez recuerdo lo que me ha hecho. Y yo le dije. Yo a veces se me salen las cosas muy de una manera muy contundente y le dije, mi amor, si tú eres capaz de olvidar todo lo que te ha hecho, solo puede repetirse. Lo único que te salva de seguir con ese hombre que tú amas, y eso te tienes que revisar, cómo tú puedes amar a un hombre que te ha pateado tantas veces. Pero bueno, eso es problema tuyo y de, de tu hombre. Pero si tú no olvidas, decir, si tú olvidas, pierdes toda la posibilidad de crecimiento allí. Lo único que te salva es que estés en un estado de alerta permanente, porque tú decidiste seguirte con ese hombre. A, cu a, cu a cuenta de que es el padre de tu tío, de que tiene un estatus, de cualquier. Tú segui seguiste ahí, dale que te pego. Si tú estás en el dale que te pego, tú tienes que estar despierta. Tú tienes que estar despierta, porque el día que olvides te lo vuelve a hacer peor, porque cada una de las veces ha sido peor, porque la víctima de todo eso eres tú. Y cada día él siente que te puede herir más. Y no lo hace por herirte, entiéndeme. Tampoco es una cosa de, de, de afilarse los bigotes y decir, la voy a herir. No. Ojalá fuera así, porque tú dirías, bueno, ese bicho es malo. Hay que meter los precios y se acabó. No. Es, lo hace inconscientemente y lo hace cada día peor. Porque hay una idea de inconsciencia total en el amor. Y, por supuesto, un desprecio al amor horrible. Ay, pero yo no sé por qué él es tan buen hijo... Tan buen padre, pero terrible pareja. Pero terrible pareja. Ojalá que se quede siendo buen hijo y buen padre. Y que no se patara con más nadie. Porque donde llega, destruye. Y eso tiene que ver con un estado de conciencia que él tiene que revisar luego con su, con su terapeuta si algún día tiene el valor de ir allá. De resto no se puede hacer más nada. Pero tienes que, tienes que acordarte, tienes que tenerlo en memoria y tienes que tenerlo presente en alerta. Mis amigos, Víctor González estuvo en, la, en el control técnico, en la producción estuvo Gabriel Planas y Edición y Montaje, Ismael Medina y en la gerencia Johara Paredes. Recordándoles que aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea en el próximo minuto conmigo, va a ser en la próxima emisión de Fraga en éxitos. Gracias, se les quiere. Fraga en éxitos. Con Carlos Fraga. Circuito éxitos.